si este vídeo llega a 70.000 likes, hacemos un vídeo que todo lo que compremos os lo regalamos a vosotros. VTuber, para pegarme una foto, no sé qué. Chaval, ¿qué talla tienes? Una M. Toma, para ti, te lo regalo. ¡Wow! 100.000 likes. Si no llega a 100.000 likes. Vale, he pedido 70.000, pero 100.000. 70.000 para comprarlo, 100.000 para regalarlo. ¡Ay, que no estaba grabando! Había hecho una intro épica. ¿Cómo podemos superar la intro que había hecho? Buenas a todos, cabecitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy os traigo un vídeo estético, un vídeo next level, un vídeo... ¡Woohoo! La verdad es que este sería el tercer vídeo de una trilogía que os está encantando y que la verdad que me alegra que sea así. El primero de ellos fue en Alemania con el VTuber, donde todo lo que tocaba VTu en una tienda de Alemania lo comprábamos. Lo compramos. ¿Dónde? En Alemania. El segundo vídeo fue con el Suspiritos y el VTuber, VTuber de nuevo, en una tienda de deportes donde todo lo que ellos querían se lo compraba. Lo compramos. Llámame Mario. Ojo, a mí me dice mucho la gente que hago muy bien la voz de Mario. ¡Yupi! Llámame Mario. Let's go. Luigi, Waluigi, Wario. Y en el día de hoy, ni el VTuber, ni el Suspiritos, ni nadie va a decidir lo que vamos a hacer en el día de hoy. Lo va a decidir un filtro de Instagram. Hoy vamos a ir a la tienda de Adidas de Gran Vía. Y sí, a la tienda de Adidas. Con la marca que mejor contacto tengo, que me puede facilitar mejor hacer este vídeo, la tienda, que todo sea lo más épico posible, es Adidas. Así que la vamos a hacer en la tienda de Gran Vía. Así nada, un escenario bastante chiquitito, la verdad. El filtro es el siguiente. Yo aquí van saliendo un montón de ropa, un montón de cosas, y lo que toque lo vamos a comprar. En este caso la camiseta de la selección. Pero ¿qué pasa si ya tengo la camiseta? Cállate, hombre, papi Gaby, que eres un poco pesado. Si ya tengo la camiseta de la selección española, buscaré otra. Así que creo que ya está todo explicado. Simplemente deciros que estos vídeos son para entretener, no para decir mira cuánto dinero tengo, mira cuánto me compro, mira esto, mira lo otro. Sabéis que no soy así. Sabéis que estos vídeos son para entretener, porque os flipan, dan muchas visitas y también dan mucho dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que he invertido en este vídeo puede que recupere mínimo la mitad. Porque es que si no, bueno, puedo hacer una cosa. Voy a poner un huevo aquí y me... Uy, estoy gordito, ¿eh? Ramoncín, Ramón Flochingón, ¿quieres que yo compre algo? Quiero unas Adidas Super Boost y un buen por... Eso tampoco va a ser posible, así que... ¡Espabila, eh! A trabajar un poquito, como yo. Levantando Españita. Te lo grabo en plan Satunatu al Gref. Que cierra el plano, abre el plano, ya verás. Soy Satunatu. Pues ya estamos aquí en la tienda de Adidas de Gran Vía, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo tengo este filtro de aquí de Instagram. Pues no sale. Pues no quiere salir. Vale, primer objeto que nos va a tocar comprar. Veamos cuál es. Una sudadera. Una sudadera exótica. ¿Dónde podemos encontrar sudaderas original? Esa está exótica, ¿eh? ¿Cuál? Esa, que estás tocando. Es que no la quiero con cremallera, tío, porque más se critica. Bueno, esto es puro show, ¿eh? Ojo, esta camiseta, Ketleon Edition. Cómo nos gustan las bromas de Pokémon, ¿eh? Nos encantan los Pokémon a nosotros. Bueno, la primera prenda que nos vamos a llevar es esta. La chasta que nos está tocando el filtro no la hemos encontrado, así que... Esa se parece más a la del filtro, ¿eh? Me llevo esta. Es la hostia, la verdad. Mola bastante. Ahora te toca a ti. ¿Cuántas prendas tienes aquí? ¿Eh? ¿Cuántas prendas hay aquí? Hay unas cuantas. A ver. ¡Anda! Lo que me gusta a mí, la gorra de Españita. Pues esa ya la tenemos. Bueno, Vitu, esta gorra, como las gorras te molan a ti, si me pongo yo la gorra parezco un atleto. Quiero que te pongas tú la gorra, quiero que la lleves tú, así que te la regalo. Elige la que más te mole. ¡Oído! ¿Y esto? ¡Oigo! Cuidado, ¿eh? ¿Esa te gusta? Es muy repachero. Ahí te has pasado, mi rey. Una gorra blanca tú no tienes. Va a ser esta, ¿eh?
Hermano, eres Bad Bunny, lo sabes, ¿no? Hermano, eres Bad Bunny, lo sabes, ¿no? Tercer objeto que nos vamos a comprar, tercera prenda que va a ser... ¡Oh! Una camiseta Adidas Original normal. Yo creo que esta la podemos encontrar por aquí. Parece que estamos haciendo la compra, parece que estamos comprando croquetitas para jalármelas como un buen cabecita, pero no, estamos haciendo un reto nunca antes visto en la historia de YouTube. Hemos estado buscando en la tienda, no tenemos ese modelo concreto, por lo tanto, nos vamos a llevar esta, la Crazy Frog Edition. La edición muy vacía. Estaba deseando llevártela y no sabías cómo. Y casi inventarte una cosa. Siguiente espíritu. Me gustaría que fuera algo de fútbol, así que veamos qué será el siguiente objeto. ¡Oh! Yo esto no sé cómo catalogarlo. Pues un bolsito de viaje. Un bolsito de viaje. Querías algo de fútbol y te ha tocado algo para llevar las botas. Soy una persona generosa, soy una persona bondadosa. Mi segundo apellido es humildad. Por lo tanto, esta bolsita, como yo no la necesito, vamos a darle esta a Laura. ¿Qué te parece? Me parece de locos. ¿Tú crees que me dará un besito exótico en los labios? Si no te lo da, te lo doy yo. La cámara es Laura. ¿Cómo me darías el beso? ¿Te toca a ti, tú? Venga. Espero que me saques algo de fútbol porque ya va siendo hora, la verdad. Pues vámonos. Ojo, cuidado que pueden salir cosas de fútbol aquí, ¿eh? Y toca... Pues mira, ahí la tienes. ¿Qué? De fútbol. ¡Oh! Más guapísima. Cambiamos la zona, ahora nos vamos a la zona de fútbol, por lo tanto hay que subir 300 plantas. ¡Yahí! La prioridad es buscar lo que te ha salido en el filtro, que es la segunda equipación del United. La negra. La negra. Pero... Creo... ¿Crees? Que no hay. Que no hay. Tenemos la sudadera, la roja... Esta. ¿La tengo? Pero... Ya, guapa. Tengo una sorpresa para ti. Vale. Porque no está la negra. No, pero está. ¿Qué te parece este camisetón retro del United? Yo tengo que decirte una cosa, y es que yo la camiseta, la primera del United, no la tengo. Ah, pues ya está. Entonces cambiamos. Toma, aquí está. Vamos a aprovechar que estamos en la zona fútbol, por si nos sale, yo qué sé, sudadera, chaqueta o algo, pues buscaremos algo relacionado con el fútbol, para no estar subiendo y bajando, porque hacer ejercicio no me apetece. A mí me apetece comerme 30.000 fosquitos y ponerme como un Snorlax. A ver qué nos toca ahora. Bro, mochila. Nos va a tocar ir para abajo. ¿Hay alguna mochila aquí? Vamos a mirar allí. Tiene que haber de equipo. Pues ya estaría, ¿no? Esa. Va a ser esa. No, ya está. Hermano, con que tengan letras japonesas, un mínimo de otaku es mi naya. No te ha tocado una mochila, por lo tanto, he visto esta que me parece increíble. Tango Leaf, no podían ganar. He visto letras japonesas, me he imaginado todos mis animes favoritos. La verdad que me voy a llevar esta. ¿Te cuento un secreto? Cuéntame. Es posible que te la copie. Es muy posible que te la acabe copiando. Es posible que me la copie, pero... O todo que no. Va, tiene que estar relacionada con el fútbol, ¿no? Lo que salga. Sí, porque si no... ¿Cómo? Sí que es verdad que una funda para el móvil, muy de fútbol... No es. ¡Dale, amigos! ¡Ay, qué loco! La verdad es que hay muchos productos aquí, ¿eh? O sea, el que te ha hecho el filtro... ¡Ojo! ¿Te ha tocado? La camiseta del Bayern. ¿Quieres que te diga algo? Ya la tengo. Como ya tenemos la equipación primera del Bayern, nos pillaremos la segunda, que es la blanca. Así estamos pillando algo que nos ha tocado en el filtro. Han salido una cosita de Madrid, pero ya la tiene, ¿vale? Pero es que mirad lo que ha salido del año nuevo chino. Yo no tenía ni idea, ¿eh? Que me parece una bomba, o sea, sinceramente. Mira, la chaqueta esta es la hostia, porque mirad los lados. Es increíble. Te aparece Entei. Esa es increíble, la tío. La camiseta exótica, así que es verdad que cuando me tomo el Colacao... Tienes que tener cuidado. Se me va a manchar un poquito. Adidas, Real Madrid y dos Umpalumpas. Adjudicado. Adjudicado, bro. Me toca el Vito. ¡Bro! Pues ya estaría. ¡Qué guapo! Vale, pero eso es original. Tengo que bajarme. Sí, baja y pilla la chaqueta que quieras. La tiene. Hermano, mi personal chopper assistant. Venga, quiero algo distinto. Unas botas, un reloj, un... algo. El reloj. Encima el reloj es de oro. Habrá que buscar el más parecido. Graba. ¡Bro! ¿Qué pasa? Me ha tocado sudadera original. ¿Cómo? Mejor día de tu vida. ¡Hola! Eso es refachero, amigo. Para ti. Amigo, épico. ¿Quieres saber qué me ha tocado a mí? ¿Qué?
el Yokai World. ¡Me ha tocado el reloj! Encima el de oro. Nos ha tocado este, creo. Es que creo que es ese el que nos ha tocado, ¿no? Mira, ¿sabes por qué me voy a pillar este? No miréis el precio, será igual. Sino porque el otro, la... mira, mira, no aguanto pelo. Ah, claro. ¿Ah? Claro. No, no sabía yo que era ese, no, lo soy yo. No me apetece hacerme la cera ahora mismo. Vamos a pillar este reloj, el de oro. Que me pregunten la hora. O la patrocina de Adidas. Nos llevamos este. Son las Adidas menos cuarto. Pues aquí está. El relojito exótico. Qué bonito, qué... Ahí vemos a un hombre feliz. Una pantallita aquí para ver a mí. Vamos a ver qué me toca. Unos leggings. Unos leggings. Me queda muy bien. Imaginaos que eso tiene que ser mi culito. Este tiene que ser mi culito. ¿Ya está? No, no, a ver. ¿Ya? Sí, sí, mira el que ha cogido. Drag Queen. Esto es Men's Bebé. Luego me lo puedo probar a ver qué culito me hacen. Ahora lo que le toque a Bitu, que lo compras para ti. Bueno, antes vale. Te lo regalo yo, vale. Por la amistad que nos concierne. Y me va a tocar una camiseta original. Pues una camiseta original para ti, felicidades. Voy a buscarla, a ver qué me toca a mí. A ver ahora qué me toca a mí. Baloncito de fútbol. Bueno. Ya tenemos aquí la pelota. No sé si os esperabais que cogería... No enfoca. No sé si esperabais que fuera a coger una pelota más grande, pero claro, la imagen no determinaba el tamaño. Ahí hay un vacío legal bastante exótico. Encima el mismo modelo, cosa que me mola bastante. Ahora a ver qué ha pillado Bitu. Y vamos con las dos últimas rondas con las que acabaremos este reto. ¿Qué te ha tocado a ti, bro? La camiseta original. ¡Oh! No sé si se ve, pero mira. Claro, claro, vete a la luz. Ahí, ahí, ahí se nota. ¡Oh! Te ha gustado, ¿eh? La tenía fichada. Dos últimas rondas, dos últimas prendas que voy a comprar, que son las siguientes. La primera será zapatillas, ¿vale? Las zapatillas las dejamos para el final, que están abajo. ¡Let's go! Última prenda. ¿Qué será? ¿Qué será? Camiseta de selección. Aquí está la zona de las selecciones, ¿vale? Está la de... Bueno, la de... La de Alemania, de portero, está guapa, ¿eh? Tenemos la de esta Eurocopa, tenemos aquí la de Suecia, pero la que creo que se lleva la corona de la reina va a ser... Si a eso no le pones un Yannick Carrasco detrás, no vale nada. ¿Qué le vas a poner? ¿Cuánto cuesta? Será caro seguro. ¿Eh? Será caro, pero no tengo ni idea. Pues el Carrasco, está bien, bro. ¿Qué te faltan? ¿Las botas? ¿Las zapatillas? Sí, lo que pasa es que no has pillado la fila de la chavilla. Está muy guapa. Nos hemos clavado, aquí las tenemos, las salidas superstar, que cuestan... Vito. Aquí tenemos a nuestro hijo. Nos hemos enfrentado a innumerables retos de compra. Nos hemos enfrentado a muchos retos de estos. Este es el tercero que hacemos tú y yo. Sí. En el primero no sé cuánto nos gastamos en Alemania. El segundo, el Football Factory y la de olla también. Pero aquí nos hemos superado. Se acabó la humildad de Papilar. Claro. Mira. Se me va a ir la olla muchísimo. Si este vídeo llega a 70.000 likes, hacemos un vídeo que todo lo que compremos os lo regalamos a vosotros. El que nos reconozca por la calle, se lo regalamos. Vamos a ir, vamos a comprar un montón de cosas, por una bolsa enorme. Vamos por la calle, por medio de Gran Vía, por el centro de Madrid. VTuber, para pegarte una foto, no sé qué. Chaval, ¿qué talla tienes? Una M. Toma, para ti, te lo regalo. ¡Wow! 100.000 likes, si no llega a 100.000 likes. Vale, he pedido 70.000, pero 100.000. 70.000 para comprarlo, 100.000 para regalarlo. Ya estamos aquí en el punto de partida donde está todo este reto. Ahora vamos a seguir estas líneas y nos vamos a ir a pagar todo esto. Miedo me da. Vais a ver mi reacción en vivo y en directo. Ay, esto. Ya se están empezando a contar el precio de algunas prendas y eso va pues sumando. Toma. Otro. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Toma. ¿Sale? No, todavía no. ¿Estás preparado? ¡Anda! Pues qué bien, ¿no? Pues ha quedado un buen martes. La verdad que sí. ¿Y esto cómo se paga? Con... Me abren, me quitan el riñón. Trabajando. Aprobada. Mira, mira, mira. Mira cómo imprime. Toma.
quiero que sepáis que este es real, Vitu. ¿Es real o no es real? Muy real. Iván, tú que estás fuera, has visto los clips más oscuros. ¿Es real o no es real? Confirmo que es 100% real. El precio real eran 1.200 y pico. Una auténtica barbaridad. Pero el precio, gracias a un descuento de Adidas, que yo no sabía nada de nada, nos han hecho 300 euros de descuento. Por venir a grabar, por hacer este vídeo aquí, y la verdad que se agradece. Y también porque son patrocinador del canal. Muchísimas gracias. No sabía yo que venía con Paul Pogba a comprar hoy en Adidas. Estas son todas las bolsas, aquí va toda la ropa, todo lo que hemos comprado. Así que lo que vamos a hacer es teletransportarnos a casa en 3, 2, 1. Bueno, la verdad que la teletransportación ha sido una mierda. No nos vamos a engañar. En fin, se ha quedado una buena mañana, se ha quedado un buen vídeo. La verdad que es un vídeo que, bueno, que espero que os guste, que espero que hayáis disfrutado. Y ya sabéis, me encantaría llegar a la cifra de 100.000 likes. No sé si hemos llegado alguna vez a esa meta de like en vídeos, pero si llegamos y haceréis vídeo de, pues, este, puede ser la hostia. Estos vídeos ya sabéis que los hago cada mucho tiempo, porque al fin y al cabo yo soy una persona que no suele gastar mucho. Yo ahorro mucho el dinero. Pero bueno, como estos vídeos suelen ir bastante bien, monetizan bastante bien, pues las cosas como son, hay que aprovecharlo. Así que nada, también dar las gracias a Vitu por aparecer en este vídeo. Vais a tener su canal en primera línea de la descripción. Vamos a hacer vídeos muy bestias. Tengo uno pensado, que es una broma con cámara oculta, que bueno, que molaría que saliera. Pero en fin, ya sabéis, dejad los likes y luego ya nos pondremos a trabajar, que hay que trabajar un poquito, ¡Vas trabajando ya, Cabecitas, ha sido un placer estar aquí un día más junto a vosotros, junto a vuestro cariño, junto a vuestras felicidad, junto a vuestros abrazos, junto a vuestro calor que me brindáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Bueno, 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 tenemos las malditas puestas. Gatito, ¿cómo estás? Voy a ver qué culito me hacen. ¡Oh, qué culito! ¡Oh, qué culito! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh!